Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí en ese canal, espero decir que este Resident Evil 2. Vamos a seguir en el modo campaña, vamos a continuar en el modo historia después de terminar el capítulo número 3 con Claire y Moira, después de haber matado a nuestro compañero Neil, que le había suministrado ese compuesto virus, el Uroboros, se había transformado en Nemesis. La verdad es que fue un capítulo bastante interesante, os lo recomiendo si... Os dejaré el enlace de la descripción por si, o en el final del vídeo, para aquellos que no lo vieron. Fue un capítulo bastante interesante. Y bueno, esta semana vamos a jugar un poquito más este juego, con el motivo de que sale el nuevo Resident 7. Lo vamos a traer al canal, seguramente gustará a bastantes de vosotros, que os gusta esta serie de juegos de Resident Evil. Y bueno, vamos a comenzar el capítulo número 4. Vamos a empezar con Barry y Natalia, en una nueva zona. Esperemos que sea un capítulo interesante. Vamos a comenzar. Un saludo a todos los que estáis siguiendo el vídeo. Arrancamos capítulo número 4. Campaña principal. Continuamos. Bien, bueno, estamos en esta zona. Vamos a ver. Estamos justamente en la zona que acabamos de pasar con Claire y Moira. Seguramente tendremos tres tipos zombies que nos intentarán frenar el paso por estas alcantarillas. No pasa nada. Ella dijo que resucitaría. Parece ser que no puedo utilizar las armas de momento. Necesitaba a mi pequeña. No tiene sentido. Lo siento, no puedo recordar nada más. Cielo, lo siento. Es problema mío, no tuyo. Tranquila. ¿Estás bien? Bien, nos dirigimos hasta ese punto. El que nos marca el mapa. Vamos a. Estaba acordándome de los paseos con vamos a ir derechos a ese punto. ¿Eres una familia feliz? Topacio. Parece ser que no podemos utilizar armas, puesto que llevamos a Natalia encima y no podemos interactuar con las armas. No, solo las decía para enfadarme. Soy yo el que no lo hizo bien. Fui un desastre como padre. Polly y ella estaban jugando en casa. Me olvidé de guardar mi arma. Y Moira dice, Polly tuvo un accidente. No, fue culpa mía. Pero le grité y creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero Moira y yo no. Empezamos a distanciarnos. Creo que todavía te quiere. Gracias por decir eso. Bueno, todo esto da igual. Al final no he podido salvarla. Pero voy a salvarte a ti. Te prometo que voy a sacarte de esta isla. Ya lo sé. Gracias, Barry. Es un buenazo, Barry. Vale, ya puedo andar. Vale, escucho enemigos ya, acuerdo, compañera. Abajo. Bien. Empieza la acción. Seguramente a partir de ahora tendremos enemigos. Vale. Vamos, Natalia. ¿Cómo vamos a volver a la superficie? Por aquí no podemos. A ver, vamos a ver. Ahora que baja por aquí. Vale, subimos por aquí. Seguramente será por aquí el camino, creo que es por aquí.
Cuidado, ¿eh? Abajo no estamos a salvo. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Bien. Es cañera. El Magnum este, tío, es muy cañero, ¿eh? Le dispara la cabeza, los matas. Cuidado, vienen arañas. Este tipo de arañas. Tipo de... Vale. Bien. No hay nada por aquí. Avanzamos. Espera, Moira. O espera, Natalia. Vale, viene uno más. Bien. ¿Dónde salen estos bichos, tío? Mi madre, hay un montón de ellos. Vale, tres más. Vale. Vamos a ver qué hay en esta caja. Topacio. Bien. El camino parece que está bastante lleno de enemigos, ¿eh? Vale, aquí tenemos una caja. Vale. Vámonos. Espérate un momento, porque por aquí ya vinimos, ¿eh? Es un poco laberíntico, esta zona es un poco laberíntico. Vamos a ver. Claro, es que por ahí vas al mismo sitio. Cuidado, invisible, ¿eh? Vente, 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 vente. Vente. Se acerca. Se está acercando.
Bien, vale. Está... Sí, déjalo estar. Pobre hombre, ha muerto solo. Espera, esto es de Moira. Estoy bien. Vamos. Voy a reventar esta Vale, isla por lo que me ha vamos hecho a ver lo mi que hay por hija. aquí. Alcohol, 12 botes de alcohol. Vamos a ver si podemos leer esto. 19 de julio de 1988, día del viejo de las alcantarillas. Yo tener que practicar mi inglés, así. Así que poder escribir este diario todos los días. Escribir todos los días, pero no tener palabras. Ahora, a ver, buena razón. Hoy he bienvenido a mi primer niño al mundo. Su madre llamaría Iria. Era el nombre de la abuela. Yo no querer, no puedo ganar la mujer cabezota. Ella tiene los ojos, nariz de su padre, pero boca de su madre. Ella convertirse en chica fuerte y sana. Este año... la isla a tener buenos espíritus otra vez. La mina buen negocio. Mi vida ser muy buena por mí ahora. Querer dar a Iria la misma cosa cuando ser mayor. A la mía responsabilidad como padre. Vaya con vocabulario que tiene el tío. Hasta me cuesta leerlo. Bueno, vamos, avanzamos. La verdad es que no... No sé... No se expresaba muy bien el tío. Vamos allá. Vamos a coger a ver si podemos. Vamos a tope. No vamos a coger nada más por aquí. Nos vamos. Llave del pasaje de las alcantarillas. Tiene que haber una llave por aquí. Vamos a ver el cuerpo este. Ajá, aquí está la llave. Vamos a completo. Vamos a ver. Lo va a coger la niña. Vamos a ver si Vamos a Vale. salir de aquí. Pégate a mí, ¿vale? Sí. Bien. Vamos a coger todo lo que podamos. Y abrimos. Vale, nos vamos de esta zona, ¿eh? Sin salida. Hay algo ahí. Creo que podemos abrir la puerta desde arriba. Cogemos el ladrillo, siempre es útil. Y vamos a ver qué pasa con esta puerta o qué pasa con esta zona. A ver, bajamos por aquí.
Vale, creo que tenemos que ir por aquí. Vale, subimos. Natalia, ¿puedes abrir la compuerta desde vale. ese lado? Vale, espera. Espérate. Vale, vamos allá. Vamos, Barry, entra. Tenemos aquí munición, pero bueno, vamos a ir llenos. Natalia, mira a ver si puedes abrir esto. Vale, vamos a ver si podemos, a ver si podemos abrir la siguiente compuerta que tenemos aquí. Ostras. Por allí. Vale, no puedo, no puedo subir de momento, ¿eh? Así que tenemos que ver a ver cómo podemos. Bien. A ver si, si pasa Barry ahora. Vale, pasamos a la siguiente puerta. Y ahora, bueno, tenemos que matar todos estos. Vale, tenemos la siguiente puerta. A ver si podemos pasar sin que ataquen a Natalia, porque tenemos al lado de esa puerta teníamos un enemigo. Vale, planta, bordeamos esta zona. ¡Barry! ¡Dispárale a eso! Ah, ok. La vale, esperemos que no hiciera falta la botella esa para nada. Vamos a activar la siguiente puerta. Ah,
Cuidado, ¿eh? Vale. Plus. Rápido, tío. Rapidísimos, ¿eh? Son rapidísimos, tío, los jabalíes estos. Muerte. Bien. Vale, hay un invisible por aquí, cuidado porque si te un toque te matan, ¿eh? Vamos con la niña, vamos a escapar y vamos con la niña. Vamos, 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 vamos. Bien. Vale. Perfecto. Nada por aquí. Sí, pólvora. Vale. ¿Y ahora qué, tío? Vale, por aquí. Y por aquí. Vale. Bajamos. Vaya zona, tío. La verdad es que... tremendos sitios, tío. Estamos lejísimos, de Barry, ¿eh? Esperemos que no haya ningún peligro por aquí. Barry, de importancia. Cuidado, cuidado porque... uf, a ver cómo vamos a matar a este enemigo, ¿eh?
Vale, bien, esa era la manera, tío. Era la manera. Vale. Bueno, abrimos la siguiente puerta. ¡La tengo! Bien, avanzamos un poquito más. Vamos a coger un ladrillo porque igual nos hace falta. Avanzamos un poquito más. Vamos a, siempre vamos con un paso por delante con Natalia, porque es la que presiente todos los enemigos que no se ven y los que también se ven. Es una maestra para identificar los enemigos. Bien, tenemos una botella aquí, pero bueno, vamos a avanzar por aquí. Vale. Bueno, tenemos que escapar, ¿eh? Pues no podemos, tío. No podemos pasar, ¿eh? Vale. Estamos en una zona donde hay que gastar bastante munición porque hay otro más, hay otro invisible más, ¿eh? Uf, mi madre, qué difícil, tío. Venía pegado a la pared, ¿eh? Bien. Natalia, mira a ver si no había visto esa botella. ¡La tengo! Vale, vamos allá, vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta a Barry. Cuidado, ¿eh? Vale. Bien. Abrimos. Vale, pues vamos.
Vale, ahí hay un enemigo. ¡Se está derrando! Vale. Estos invisibles son bastante difíciles, ¿eh? Si no estás con la niña, se complica, ¿eh? Porque siempre van por los sitios más difíciles. Vale, abrimos. Salimos de esa zona y esto parece que es una zona nueva, que hay vegetación.